14 horas, 8 minutos, un día espectacular para comenzar. Con una temperatura súper agradable esta semana. Sí, aquí estamos haciendo entre líneas edición de día lunes con mucha llovizna, lluvia en horas de la noche, llovizna en horas de la mañana y una temperatura sumamente agradable. Después vamos a ver qué es lo que sucede con el tiempo a lo largo de estos días. Hoy vamos a hablar de un evento que es muy particular para los jujeños, que forma parte de la tradición, obviamente que vincula a los jóvenes estudiantes cuáles son los dos eventos que convocan mayormente al estudiantado de la provincia de Jujuy, Fiesta Nacional de los Estudiantes y después, sobre esta altura del año, la Cena Blanca, la Fiesta de los Egresados. Bueno, hoy tenemos eh, un invitado especial, obviamente, que nos va a hablar de esta segunda convocatoria que está vinculada con la Cena Blanca de los Estudiantes del Nivel Medio, que ya concluyen con este ciclo de de actividades escolares, de actividades estudiantiles y ya pasan a otro ciclo superior en algunos casos y otros eh, quizás no tanto ya con algún trabajo, pero hoy vamos a ver la despedida. Un beso inmenso para quienes nos acompañan a través de Canal 7 de Jujuy, las plataformas de DirecTV, de Flow Digital y de Canal 4Go. Y un abrazo inmenso y muchas gracias por acompañarnos siempre a Claudia que estuvo de cumpleaños el día viernes también para Norma y el día de ayer para Elsa cabezas, un abrazo inmenso. Hoy, un día muy especial, los jujeños celebramos 30 años de la inauguración del paso de jamón, una fecha que tiene que quedar grabada en nuestra memoria para siempre, forma parte de uno de los pasos más importantes que tiene la provincia de Jujuy. Eh, ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Martín Meyer, abogado, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba, fue procurador en Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy, docente de introducción al derecho en la UCSE, director de tránsito de la Municipalidad de la Capital, asesor en Secretaría General de la Gobernación y desde el año 2017 hasta la fecha presidente del ente autárquico permanente que tiene entre sus actividades la Fiesta Nacional de los Estudiantes, pero que también está la realización de la Cena Blanca, la Cena de los egresados. Así que hoy, aquí en el Living de Entre Líneas, lo recibimos a, a Martín Meyer para conocer todos los detalles que hacen a este evento que espera la mejor de las temperaturas y el mejor comportamiento climático. Pero de todas maneras, vamos a tener más detalles con él en instantes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. 14 horas, 13 minutos, estamos con Martín Meyer para hablar de todo lo que es Cena Blanca. 2021. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en el interín? Contame. ¿Mucha organización? La verdad, te pido disculpas, pero no por pero, favor. Bueno, te quería fallar. Tuvo eh, un domingo complicado. Pero complicado con la organización. Sí, alegre. Un buen Dale. domingo. <laughs> bueno, eso es lo importante. Que sean las consecuencias de un domingo... Súper arriba. Sí, claro que sí. Bueno, Martín, contame cómo está todo, porque hoy todo el mundo habla de la Cena Blanca, pero también hablamos del de comportamiento del clima y el temor por los chicos. Una vez más, nos pasa en la fiesta de los estudiantes y nos pasa en la Cena Blanca. No, bien, está muy bien organizado. Uh -huh. la, hoy tuvimos una reunión con todos los docentes y también con la gente de la Fuerza de Seguridad. Se ultiman detalles. Eh, hoy a las 8 de la noche vamos a probar el sonido y las luces también. Uh -huh. eh, tenemos eh, todo resuelto para que los chicos puedan vivir una buena fiesta, una buena noche. Pedirles a los padres, sobre todo, que sean responsables con el horario. <coughs> y bueno. Esperemos que salga todo bien. ¿A qué hora tienen que estar los chicos en inmediaciones, en lo que sería la previa para hacer la pasarela? Mirá, tenemos tres horarios, a las 7, a las 8 y a las 9, uh -huh. para que a las 10 y media de la noche ya estén todos adentro, que puedan disfrutar al mismo tiempo todos la cena. También la doble pasarela se hace con la finalidad de respetar los protocolos. Y de que puedan tener mayor comodidad todos los familiares que van a asistir. Bien, ¿va a haber un vallado? Va a haber un vallado entre la pasarela y la gente que vaya a ver. La gente hasta qué distancia se va a poder acercar. Mira, primero hay una concentración para dividir los turnos uh -huh. y luego si sí, la gente va a poder estar detrás de, de unas vallas para, para ver a sus hijos pasar. Eh, recordarles que solamente pueden pasar alumnos, este año no se permite hacerlo con familiares, esto fue un pedido de los docentes que me parece acertado porque seguimos en un tiempo de pandemia, hay que seguirnos cuidando, es importante eh, cumplir, respetar los protocolos y esto nos da la posibilidad de tener mayores libertades. Bien, estamos viendo ahí al, al <coughs> aire, tenemos el detalle de los grupos con el horario del ingreso, mira. Así que esto está en el Facebook, ¿no? Del, del ente. Cada uno de los docentes lo tiene. Ajá. También están en, en todas las plataformas del ente y del gobierno de la provincia. Eh, cada, cada colegio sabe el horario que tiene que asistir, así que no deberíamos tener ningún inconveniente. Es importante respetar esto, ya que cualquier demora se empieza a hacer una ola. Entonces no nos complica claro en cuanto sí. al ingreso y a la organización, pero hoy creo que con la reunión que tuvimos esto quedó más que claro. Igual va a estar gente de lente cubriéndolo eh, y también la policía de la provincia y seguridad privada que está dispuesta para que este evento pueda llevarse a cabo con normalidad. Eh, Martín, ¿a qué hora va a terminar el evento? ¿A qué hora tienen previsto servir el último trago, tocar el último tema, bajar las persianas de la carpa. Ah, a las seis de la mañana esto uh -huh. va a terminar. Eh, recordarle que no pueden retirarse antes si no es con una autorización de los padres y que cada uno de los padres busque a sus hijos o hijas. Eh, a partir de las seis de la mañana se termina, el, el transporte empieza a funcionar desde las cinco y media. Agradecerle al municipio que también colabora con nosotros eh, en esa parte que es muy importante también. Uh -huh. eh, mira, estas son imágenes de otras cenas blancas, porque recordemos que el año pasado nuestros egresados, a pesar de las lágrimas y a pesar de todo, no se pudo por una cuestión de protocolo. ¿Qué es lo que va a pasar? Con los jóvenes estudiantes que no tuvieron su pasarela ni su Cena Blanca de 2020, ¿hay alguna opción? Sí, ellos tenían la opción de participar de la cena o también de poder hacer la pasarela. Algunos optaron por, por la pasarela simplemente, uh -huh. otros van a estar previstos eh, dentro de, de la cena. Decirte que hasta ayer, hasta última hora, hicimos la excepción para que todos los chicos que quieran ir... Puedan, puedan asistirse, se entregaron tarjetas hasta último momento, con lo cual no quedó ningún colegio afuera. Esto también creo que era un esfuerzo de parte nuestra de, de estirarlo hasta último momento para que tengan la posibilidad de, de ser parte. Vamos a tener casi 2.800 alumnos. Eh, participando de la cena uh -huh. y más de 3.300 que se sumaron hasta último momento en la pasarela. Ah, qué bueno, me parece que es el número más elevado de los últimos años, ¿no? Sí, sí, siempre andamos eh, dentro de, de ese número, a veces un poquito más, un poquito menos, pero pero está bueno que, que todos los que quieran participar lo hagan. Es un esfuerzo tanto de los padres, de los docentes y también del gobierno de la provincia que, que este año pudo, pudo llegar a, a estas instancias. Por eso te digo, es muy importante el cumplimiento y la responsabilidad en cuanto al protocolo que nos permite tener en esta altura del año la posibilidad de, de un evento masivo, uno más como lo fue. Eh, este año la experiencia de la fiesta de los estudiantes. Martín, sos la persona que está al frente del ente, que organiza la fiesta de los estudiantes, que está al frente de la cena blanca. Eh, ¿Qué se siente retomar todas estas actividades que contienen y que hablan de un lenguaje de los adolescentes pura y exclusivamente de Jujuy? Porque esto no se da en ninguna otra parte del país al unísono. ¿Qué te pasa cuando ves que estás al frente de todo esto? Mira, para nosotros es muy importante poder organizar <coughs> este tipo de eventos, sobre todo en un lugar tan emblemático como la Ciudad Cultural, uh -huh. no por lo que es la Ciudad Cultural, sino también por todo lo que se vivió hasta hace muy poco tiempo. La Ciudad Cultural fue un espacio que albergó el primer hospital de campaña del país, claro, sí. donde gente la pasó muy mal ahí donde la provincia hizo un esfuerzo muy grande para, para salir adelante y que hoy en día nos encontremos eh, organizando un evento que, que lleva alegría, que lleva satisfacción a los chicos, no solamente a los chicos, a las familias, uh -huh. para nosotros es, es muy importante, la verdad que, que nos carga de una gran responsabilidad pero a la vez de, de una alegría inmensa que los chicos puedan despedir su, su ciclo lectivo y su último su último paso por por este por este año así que a nosotros nos da mucho orgullo a mí particularmente tengo un equipo atrás que es sumamente importante que me facilita el trabajo y si no fuera por ellos obviamente esto no sería posible entonces felicitarlos hoy a todos. Eh, agradecerles y ojalá que, que tengamos un, una linda noche. Mm -hmm. Ambas historias, tanto la fiesta como la Cena Blanca, tienen un nacimiento muy particular. No hay muchos registros y siempre nos valemos de lo que está escrito. ¿Qué sabes del inicio de la Cena Blanca acá en Jujuy? Mira, hoy hablando con la gente de prensa, veíamos que se remonta a, los, a la década del 30 más o menos, donde la escuela normal eh, dio inicio a una cena donde eran 18 mujeres, 3 varones, y así inició esta, esta cena tan tradicional, después se fueron sumando eh, distintos colegios, pasó desde ser en, en la escuela, después pasó a... a Creo que estuvo en algunos, algunas en el otras Club escuelas. Social, creo que estuvo. Club Social. En el Club Social. Eh, después. La Española. La Española, también la Vieja Estación. Eh, RIM 20. Cuyaya. Cuyaya también. también y hoy hace tres años que lo hacemos en la Ciudad Cultural, que me parece un escenario espectacular. La Ciudad Cultural crece año a año, eh, evento a evento, donde cada vez es más cómodo, más accesible, más seguro. Eh, un lugar que también fue criticado y que este gobierno lo tomó como un lugar de, de eventos masivos. Y bueno, fíjate vos: eh, Fiesta de los Estudiantes, Cena Blanca, Carnaval eh, y todos los eventos que se realizan se están realizando ahí. Creo que, que anda muy bien la ciudad cultural. Uh -huh. Me quedé pensando en la fecha en la que se remite. La Cena Blanca es mucho, mucho anterior, al, eh, muchos años anteriores a lo que es la Fiesta de los Estudiantes que bueno, es todo un fenómeno que se mantenga la tradición. En este tiempo que has estado al frente de, de Lente, ¿cómo viste que fue cambiando, que fue evolucionando, que fue tomando matices diferentes? ¿Qué matices le ves que no tenía hace 10, 20 años atrás la fiesta? Bueno, como te decía, el equipo del Lente hace posible que, que estos eventos, año a año, se vayan profesionalizando, sí, sí. donde tienen... Eh, márgenes de errores muy, muy bajos. entonces esto permite que la organización eh, sea, te diría que toco madera, pero que no tiene prácticamente errores. entonces eso también brinda mayor seguridad, mayor certeza en los momentos, en los tiempos. y a esto también sumarle la tecnología que, que año a año se le, se le aporta al evento. Entonces vos te das cuenta que tiene un montón de, de momentos durante toda la noche que, que estén a la altura de las circunstancias y esto también hace que los chicos quieran asistir a la cena porque realmente están en un evento de primer nivel. Entonces, ojalá que esto, el día que nosotros no estemos, siga creciendo, que seguramente va a ser así, eh, se siga mejorando, se siga perfeccionando para que los chicos eh, puedan tener un evento que te diría, eh, en muy pocos lugares de, del país sí, sí. existe. Sí, sí. Están, eh, también trabaja el ente con las realizaciones que se hacen en el interior de la provincia o son simplemente los municipios los que le van dando la, el orden? Los municipios trabajan con la ayuda de la provincia, obviamente, ah, perfecto. pero que son los organizadores. A nosotros nos toca organizar esta, que, bueno, que obviamente es la más, la más convocante por una cuestión de que hay muchísimos colegios en, en San Salvador pero así también lo hacen muy bien en distintos puntos de, de la provincia salen muy bien también eh, felicitarlos a ellos acompañarlos eh, desearles suerte eh, para, para que todo esto salga salga bien en cada una de las cenas blancas claro que si sí. más de tres mil personas en la pasarela y más de dos para la cena tenés que tener todo bien organizado ahora eh, hacemos la pasarela, entramos al salón, me imagino, contame con qué eh, eh, seguimos una vez que los estudiantes entran al salón, qué tienen que esperar para el resto de la noche. Contame un poco el paso a paso cómo va a ser. Mira, primero hay bueno una recepción uh -huh. con, con la comida que son entradas, luego la cena, una cena que ha sido elegida por ellos. Eh, después de la cena se hace un brindis. Eh, hay un, un recibimiento, una sorpresita ahí que, que va a ser un recibimiento para toda la promoción. Luego empieza el baile. Tenemos eh, un momento de que hay un grupo que, que creo que va a ser Lu Araya uh -huh. una chica que anda muy bien, que está dando sus primeros pasos. Jujeña, eh, porque siempre se prioriza a los grupos jujeños para que, que puedan demostrar y mostrar su talento. Eh, seguirá, seguiremos con el baile, que es lo que más le, le importa y le gusta a los chicos. Luego hay otro, otro grupo que es Coroico, que está elegido oh, todos fantastico. los años. Les encanta, ¿no? Está abonado Coroico a, a la cena blanca. Eh, luego eh, hay una comida a mitad de la noche. Uh -huh. eh, después hay un momento emotivo que es... Donde todos los chicos se despiden y aprovechamos ese momento para que, que puedan despedirse de, de este año. Eh, y ya terminamos con, con, con la fiesta y se empieza a hacer, bueno, todo el. cada uno para su casa, bueno, algunos que. Continúan la fiesta, pedirles también a ellos que sean responsables, está buenísimo que, que sigan de fiesta, es, es su noche, es su día, pero que sean responsables, la policía de la provincia va a trabajar en los controles, va a haber control de alcoholemia durante todo ese día, porque muchos van al dique o van a otros lugares, está, está muy bien que, que lo festejen pero que, que sean responsables y que no tengamos ninguna sorpresa y que puedan luego despedirse de la mejor manera posible. Claro, porque muchos van a que exactamente, algunos se van con el auto a la cena, y después de ahí, con todos los compañeros, este, a otro punto de reunión, y bueno, es, es importante esto, Martín. Siempre lo repetimos desde, desde todos los ángulos. Después hay una convocatoria más para adultos. Hay, hay una cena más para adultos. Sí, sí, hay una cena más que es hasta, está organizada por las instituciones privadas. Uh -huh. eh, que, que bueno, lamentablemente no es posible sumarlos, ¿sí? Porque porque la capacidad ya no, no nos permite. Eh, obviamente que ellos también lo entienden. Y creo que son. Eh, dos segmentos totalmente distintos, entonces, está bien que se hagan de forma separada, lo que sí es rescatable que en esta cena blanca participan todos los colegios, privados y colegios públicos, cosa que antes no se hacía, y, y está bueno, está bueno que todos los colegios estén juntos porque creo que también habla un poco de, la, del compañerismo, de la solidaridad, esto se ve también reflejado en la fiesta de los estudiantes cuando antes decían que no era posible que convivan todos los colegios en los cañones y hoy en día conviven y no solamente que conviven sino que se hacen amigos, que se ayudan y en la cena blanca esto también pasa y no es que en colegios separados sino que llega un momento y ahora lo ves en las imágenes están todos juntos se van cambiando de mesas y disfrutan y creo que hablan muchísimo de el espíritu de, y de, de la razón de ser de este tipo de eventos que es jujuy que los organiza y Vuelvo a reiterar, no existe en otros lugares del país. Exactamente. ¿Qué comen los chicos? ¿Cuál es la cena de este año? Eligieron un lomo uh -huh. eh, con una salsa de quesos. Eh, así que vamos a probar qué tal. <laughs> bueno, participas, ¿no? Esa noche estás ahí con, sí, con, sí, desde, con la fiesta. Sí, sí, estamos desde el inicio hasta hasta el final, ¿no? No me queda otra y, y no, la verdad que, que lo hacemos con mucho gusto. Eh, la pasamos muy bien también nosotros. Como te digo, para. Ya te lo he dicho en otras oportunidades, para mí es un muy lindo trabajo, lo disfruto me, enormemente. Me, me lo contás cada vez que venís, pero sí. a mí me encanta escucharlo. Me sí. encanta escucharlo una y otra vez, porque no solamente se te escucha, sino se te ve la expresión. Y es muy agradable tener sentado una persona al frente que te dice con sinceridad que disfruta el momento y se ve que evidentemente es así. Martín, eh, esto está relacionado todo con la organización de la Cena Blanca, que fantástico, me encanta, que estamos a horas de que se realice, y que es muy lindo saber que un evento de estos vuelve. Pero no hemos tenido oportunidad de charlar de tu cierre de la fiesta de los estudiantes 2021. Contame cómo cerrás el año ya con ese evento que vivimos eh, todos los jujeños en septiembre. Para, para nosotros fue un, un desafío enorme, era organizar algo de manera totalmente diferente, poder llevar un pedacito de la fiesta de los estudiantes a todos los jujeños. Eh, fue el primer evento masivo del año del país eh, y lo organizamos desde acá de Jujuy. Fuimos reconocidos eh, en todos lados. Eh, la organización corrió por cuenta de gente que trabaja en el Estado, como es... Eh, bueno, distintas áreas del estado, pero fundamentalmente eh, el personal del ente, con esto te estoy diciendo, no es gente profesional uh -huh. en, en cuanto a organización de eventos masivos, no tuvimos ningún problema, creo que la gente lo disfrutó, entendió, nos acompañó en la organización de, de este de esta experiencia que denominamos nosotros, eh, pudimos llegar a un montón de gente, no a todas las que hubiéramos querido, porque el protocolo no lo permitía, pero tuvimos más de 50.000 mil personas en siete días, eh, y los 20 días posteriores que corríamos el riesgo de tener algún tipo de contagios no hubo. Entonces, para nosotros fue eh, un gran desafío, una gran satisfacción de poder hacerlo, y creo que eso es lo mejor que tiene este gobierno de poder dar respuestas inmediatas a, a situaciones que se te avecinan y que muchas veces eh, no sabes cómo pueden salir, eh, pero creo que, que con el compromiso, la responsabilidad y con el gusto por el trabajo que tenemos, eh, las cosas salieron bien. Ojalá que el año que viene podamos tener una fiesta de los estudiantes como estamos acostumbrados, eh, pero creo que, que este momento lo pudimos sortear de la mejor Ajá. manera, eh, y esto, esto también lo, lo hemos sentido en la gente, que la gente asistía al predio y, y te agradecía, te felicitaba, eh, y creo que, que la felicitación de es para todos, Jujuy, que, que se ha comportado muy bien en cuanto a, a la pandemia, y por eso tenemos estas libertades que vamos obteniendo mesa a mesa, eh, evento a evento y ojalá que podamos seguir por esta vía qué bueno qué bueno los estudiantes me, los he visto muy muy contentos de poder tener obvio que la normalidad la vieja normalidad no 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 se pudo implementar a su manera tuvieron la fiesta y se los se los veía muy felices con sus carrozas y con sus reinas y a las candidatas también. Entonces era un, un panorama totalmente diferente. Sí, no, nosotros convivimos con, lo, con los estudiantes en todos estos eventos uh -huh. y, y muchas veces eh, es, es tan, tan importante la, la opinión que te dan ellos sí. eh, que que hace que, que, te, que las fuerzas se renueven y que podamos continuar, porque también tenemos otro costado que son las redes sociales, donde hay muchísimas críticas y muchísima eh, mala onda por decirlo de alguna manera pero que no reflejan la realidad, la realidad te la te la brindan los los estudiantes y la gente cuando vos estás cara a cara es importante, obvio, la, la crítica. A nosotros nos ayuda mucho y nos gusta la crítica, pero la crítica cuando es constructiva. Entonces, eh, por ahí nos dejamos llevar por, por las redes y nos marea un poco esa crítica, pero después cuando tenemos la, el mano a mano con el estudiante, con el docente, con, con la gente en general, eh, entendemos que... Estamos haciendo las cosas bien, vamos por un buen camino y es importante eso para, para todos. La verdadera devolución, ¿no? La del cara a cara, la del, de la de todos los días, la de la gente sí. que realmente participa. Martín, en las últimas horas, dentro de lo que es la fiesta de los estudiantes, hubo que despedir a una reina muy querida. Sí, sí. Eso, lamentablemente, tuvimos esa noticia, eh, había tenido esta mujer. Un accidente, una reina nacional elegida en el año 77. 77 mil, de, misiones, el Smith. de misiones, ¿era? Sí, de misiones. De misiones era. Eh, tuvo un accidente en octubre y bueno, ahora lamentablemente falleció. Eh, decía desde acá enviar nuestros, nuestras condolencias. Eh, una, una pena enorme porque cada una de las reinas. Eh, para nosotros sigue siendo reina, eh, sigue siendo parte de esta fiesta. Y bueno, saludos a la familia. Obviamente que lo hemos hecho de, de manera privada. Eh, una, una pena, la verdad. Bien, Martín, estamos a horas nada más de la Cena Blanca. Lo mejor para los estudiantes y obviamente también para ustedes que son la parte organizativa y, y los veo muy orgullosos y muy contentos de lo que hacen. Así que a seguir por ese camino y cerrar un año con dos realizaciones espectaculares. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, al canal que, que siempre nos acompañan. Eh... Perdón por, por eso. No, pero fuiste mejorando a medida que pasó la entrevista. Te aseguro que tiene, que tiene una, una buena causa. Me parece muy bien. Son pocos los de la causa. Supongo que en Jujuy no, son pocos. Son pero muchísimos. Mentira, no crean, no hay tantos hinchas de estudiantes por acá. Pero bueno, Martín, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. El día de mañana, después de las noticias, nos volvemos a encontrar. Hasta ese momento.